Con alegría estamos inaugurando la 15ª edición consecutiva de esta Feria del Libro, que ya es una política de Estado. La importancia de poder sostener en el tiempo es que bueno, es un espacio comunitario, es decir, que se construye de manera comunitaria y de manera social, digamos. Nosotros, hay una comisión organizadora que está integrada por la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Municipalidad, el Consejo Deliberante, la Asociación de Bibliotecas, las asociaciones de escritores como SADE, SER, la Cámara Mercantil. Es decir, hay un conjunto de instituciones interesadas en promover el libro o la lectura, pero que trasciende a ellas también. Es decir, que hoy haya 150 actividades en el marco de la feria, eso quiere decir, con entrada libre y gratuita, eso quiere decir que atrás hay otras instituciones, organizaciones sociales, artísticas, culturales, educativas, que están queriendo ser parte de este espacio. Diego, justamente, ¿cuál sería el impacto cultural en su mirada, en su enfoque de la cultura, digamos, para la ciudadanía riocuartense? ¿Cómo se capitaliza este evento cultural? Lo que nosotros notamos es que la feria crece año a año, que este espacio, este territorio, que tiene que ver con el Centro Cultural del Andino, pero tiene que ver también con sus parques, tiene que ver con esa valoración, digamos, ese crecimiento, esa valoración de la gente, no solamente de los pobladores de nuestra ciudad, sino también de la región. Esta confluencia de lo colectivo, de alguna manera, es muy valorada en la ciudad. Además, es una perspectiva cultural nueva, se van abriendo nuevos paradigmas. Claro, se sale de la idea de que la cultura es para los leídos, o es de los leídos, digamos, para ir hacia la idea de que la cultura la hacemos todos, ¿no? Y que en todos los territorios hay cultura, digamos. No es que vos llevas la cultura a ninguna parte. Entonces, lo que vos promovés en estos espacios es visibilizar la diversidad cultural, como dice el lema de la feria de este año, ¿no? Libros para habitar la diversidad cultural. Es decir, esa diversidad que nosotros intentamos que esté en este espacio para que todos podamos conocer las culturas diversas que hacen a nuestra ciudad, a nuestra región.